kilómetros. Amigos de Cero Kilómetros, bienvenidos. Estamos aquí acompañándolos como siempre. Yo soy Clelia Franchaconi. No me han despedido, no me han movido. Acá estoy, ¿ya? Acá estoy. Gracias, Alex Solano Bustillos, nuestro director, por seguir con nuestro programa Cero Kilómetros. José Panca, quiero saludar también. Quiero saludar a Jordan Romero. A Quique también quiero, nuestro editor que hace magia ahí. Y a todos los chicos, al señor Lucho también. Y a ti que nos está viendo en tu casa. Gracias por creer en nosotros en Cero Kilómetros. Hoy día nos encontramos en Lima Autos, en la avenida Alfredo Mendiola, 5118 Los Olivos. Un salón automotriz donde puedes encontrar muchísimas marcas. Tiene dos ambientes muy grandes, así que ¿qué estás esperando para venir acá a Los Olivos y visitar Lima Autos? Y hoy quiero recordarte que Willax Televisión ya está en la señal abierta, cerrada. Rato, chapa la onda, pues estamos en el 1.1, señal abierta, digital y totalmente gratis. Ahora sí, adelante con los titulares de Cero Kilómetros. Harley-Davidson estará creando su primera moto eléctrica para el 2019, así lo afirmó Matt Levinch, presidente de la empresa norteamericana. Este anuncio se dio luego de presentar el balance del 2017, donde se ve una clara caída del 8.5% en ventas. La compañía americana quiere convertirse en un referente mundial de motocicletas eléctricas de lujo. Invertirá 50 millones de dólares para desarrollar esta tecnología que ya utiliza la Harley Lightwear, un prototipo de cero emisiones presentado en el 2014. Aunque no hay información sobre la primera motocicleta eléctrica de Harley Davidson, se dice que podría tener una autonomía de 250 kilómetros, una velocidad máxima de 300 kilómetros por hora y lograría de 0 a 100 kilómetros en menos de 4 segundos. Seguramente recuerdas aquellas películas y series televisivas donde los robots se comportaban como humanos, pensando que eso nunca iba a pasar, o por lo menos tardaría millones de años en hacerse realidad. Pues hoy Toyota lo ha hecho posible con su tecnología TH3, que consigue que los robots se muevan como si fueran seres humanos. Este proyecto, que se hizo realidad, inició en el 2012, cuando la marca japonesa tuvo la intención de fabricar un robot que haga las tareas domésticas para que los ancianos y personas con movilidad reducida puedan tener un día a día más sencillo. Este robot fue denominado HSR. Este primer robot, de nombre HSR, es el origen del hoy TH3. Entre ambos proyectos han pasado solamente 5 años. Este TH3 mide 1 metro y 54 centímetros, su peso es de 75 kilos y utiliza una tecnología conformada por 29 módulos que reúne los motores, mecanismos y sensores que le permiten realizar los movimientos de forma fluida y conjunta gracias a unas 32 articulaciones. La persona que controla el TH3 lo tiene que hacer desde una silla especial llamada Master Maneuvering System, el cual cuenta con controles wearable que transfiere los movimientos de las manos, brazos y pies al robot. Además, se debe usar un visor de casco que le permite al usuario ver la perspectiva del robot. Así, cuando el controlador se mueve, envía señales a las 29 partes del robot para que éste empiece a moverse tal y como lo hace su controlador. El TH3 además puede caminar y tiene control de equilibrio que le permite mantenerse en pie incluso si choca con algún elemento. Uno de los grandes problemas que tienen las personas al momento de adquirir un vehículo eléctrico es la falta de puntos para recargarlos. Es por esto que en el Reino Unido, específicamente en Londres, han pensado en convertir decenas de postes de alumbrado público en puntos de recarga para los coches eléctricos.
Luego de un periodo de prueba, la compañía que está a cargo del proyecto ha confirmado que en las próximas semanas culminará todas las instalaciones de los 57 postes que están programados para la primera fase de este proyecto. Estos postes, que servirán de recarga para los autos eléctricos, estarán ubicados en los barrios de Chelsea y Kensington, disponibles durante los 7 días de la semana y las 24 horas. Para poder usar este sistema de recargas en sus coches eléctricos, los usuarios deberán darse de alta en el servicio ofrecido por la compañía eléctrica, además de comprar un cargador que tenga una intensidad de 20 amperios. Este aparato cuenta con un contador que mide la electricidad del consumo, de tal manera que a fin de mes la empresa mandará la factura al domicilio del usuario registrado. Ford presentó en el Salón de Detroit una nueva versión del Mustang que se usó en la película Bullitt de Steve McQueen por el 50 aniversario de su estreno. En la presentación no podía faltar uno de los vehículos originales que se usaron en tan icónico film, totalmente restaurado y con los colores originales. Este fue uno de los dos autos que se usaron en la película y que se daba por perdido hasta esta presentación. Bajo su capó encontramos un propulsor V8 de 5 litros, especialmente potenciado para esta versión, que proporciona 475 caballos de vapor. Con ello, este Mustang Bullitt podrá alcanzar los 262 kilómetros por hora. Por lo pronto, las primeras unidades del nuevo modelo de aniversario se estarían entregando en Norteamérica. Está previsto que sea uno de los favoritos para los coleccionistas de autos. Lexus presentará en la película del superhéroe de Marvel, Pantera Negra, su último lanzamiento, el LS500 F Sport. El rey de Wakanda tendrá por fin su propia película luego de haber sido presentado en el film Civil War del 2016. Lexus además presentará el LS500, el último coupé deportivo de la marca japonesa. Con esto, Lexus reemplaza a Audi, que se promocionaba en Civil War. Recordemos que en el SEMA Show del año pasado, Lexus ya había presentado dos vehículos inspirados en la película, el Lexus LC Inspiration Series y el Lexus LC Black Panther Inspiration. La película se estrena en nuestro país el 21 de febrero. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Clelia Francesconi y los quiero invitar a un evento muy importante, obviamente organizado por Cero Kilómetros, el Comas Motor Expo. Y claro que sí, vamos a estar todos nosotros. ¿Cuándo? El jueves 15, viernes 16, sábado 17 y domingo 18 de febrero en la explanada del Centro Cívico de Comas. No te lo puedes perder, obviamente vamos a estar nosotros también. Así que yo ya estoy yendo, espera. Una mordidita, una mordidita, una mordidita. Kilómetros, ¿cómo están? Nos encontramos en Hyundai Los Olivos, en Automotores Yosival, y en esta oportunidad me encuentro acompañada del señor William Medrano, jefe de taller, quien pues nos va a contar un poquito acerca de la campaña preventiva que tienen para este mes. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Sí, efectivamente, estamos realizando una campaña preventiva de 250 soles. Las unidades que están integradas en esta campaña son el i10, Gran i10, i20, el Antra y la H1. El servicio consta del cambio de aceite, filtro de aceite, escaneo de la unidad y lavado. Coméntanos un poquito acerca del procedimiento que van a tener, ¿no?, en cuanto a cambio de aceite, escaneado. Sí, el servicio aproximadamente demora de 2 horas aproximadamente cada una de ellas, ¿no? Bien, ¿esta campaña ya inició? ¿De qué fecha a qué fecha va? Sí, la campaña ya inició del 10 de este mes hasta el 10 del próximo mes, o sea, de marzo, ¿no? Bien, ¿cada cuánto tiempo sería lo recomendable hacer ese tipo de procedimientos, no?
Los servicios de mantenimiento tienen que realizarse en las unidades Hyundai cada 5.000 kilómetros. Es la recomendación que hace fábrica a todos los concesionarios o talleres, ¿no? Bien, señor William, coméntenos, ¿por qué apostar por Hyundai? Bueno, exactamente ahora Hyundai Yoshival. Quizás, ¿por qué no irme a un punto en el que esté más cercano a mi casa o de repente a mi trabajo? Claro, Hyundai es una marca en el Perú ya posicionada, tiene su propio nombre. Los técnicos que trabajamos aquí en este taller están altamente capacitados por la marca, constantemente para poder solucionar los problemas que se presentan en los vehículos de alta gama y baja gama también, lo que es Hyundai, ¿no? También porque los repuestos y todo lo que utilizan es de la marca. Correcto. Los repuestos que usamos netamente son genuinos de la marca Hyundai. Quizás por ahí un respaldo, una confianza más para el cliente se vaya tranquilo, sabiendo que de repente su vehículo pues está quedando en buenas manos, ¿no? Claro que sí, los clientes están confiando y nosotros nos ganamos esa confianza del cliente porque hacemos un servicio de calidad. Para que el cliente que justamente nos está viendo se sienta un poquito más conforme, más seguro de lo que van a hacer en su vehículo, coméntenos un poco acerca de cuál es el aceite que se viene o que se va a usar en este tipo de procedimiento. Bueno, el aceite que usamos acá en el taller Hyundai es la marca Shell, ¿no? Y los servicios que van a realizar obviamente son los técnicos que están capacitados, certificados por la marca, porque Hyundai capacita a todos los técnicos de cada taller para que estén ellos al nivel de cada unidad de hoy en día, ¿no? Bien, señor William, ya para terminar pues con la entrevista, reiteremos nuevamente la invitación al público, cuál es la campaña, en qué consiste la campaña y sobre todo, lo más importante, cuál es el precio. Sí, invitamos nuevamente a todo el público en general que nos visite acá en Avenida Alfredo Mendiola, 5817, a realizar su servicio preventivo totalmente cómodo a 250 soles. Realizaremos el cambio de aceite, filtro de aceite, el escaneo de la unidad y lavado. Invitamos a todo nuestro público en general que nos visiten en nuestro Facebook Yoshival Hyundai o en nuestra página web www.ayoshival.pe. Atendemos de lunes a viernes de 8 a 6 de la tarde y sábado de 8 a 1. Si a este calor intenso le sumamos los terribles embotellamientos de las principales ciudades, las horas que dejamos estacionado el vehículo en la calle pueden generar un problema para el motor del automóvil, haciendo que éste se recaliente y puedan surgir complicaciones que dañen y perjudiquen a la máquina, creando situaciones complejas al conductor y sus ocupantes. Es por esta razón que en 0 kilómetros, preocupados por tu seguridad y la de tu vehículo, te brindamos algunos consejos que pueden ser útiles para evitar este tipo de situaciones o tomar medidas en caso que esto ocurra. Lo primero que hay que tener en cuenta es siempre estar atento a las agujas que indican si la temperatura del automóvil está dentro de los parámetros. Si esta supera los 90 grados, hay que preocuparse, más aún si tu vehículo tiene varios años. De existir este inconveniente, lo primero que debe hacer es apagar el motor y dejarlo así unos cuantos minutos hasta que la temperatura baje. Luego encenderlo nuevamente y comprobar si se ha tenido un resultado. Si persiste la alta temperatura, es mejor llamar a un auxilio mecánico. Algo que también es muy importante y por ello la razón de su existir es el anticongelante. En la mayoría de los vehículos, la refrigeración de sus motores está a cargo de un circuito que no solo está compuesto por agua, sino también por antioxidantes y anticongelantes. La indicación para su uso debe ser luego de que el motor haya enfriado. Es recomendable darse un tiempo y comprobar que el nivel de líquido sea el indicado. Si está por debajo del ideal, será mejor no obviarlo, de lo contrario pasará un mal momento. También hay que estar atentos y verificar cada una de las partes del contenedor del anticongelante para que no existan fugas. Así que es mejor revisar la parte baja del depósito, dado que puede haber una filtración que genere pérdida de líquido. Otro factor importante para prevenir el recalentamiento del motor es el buen estado del radiador. Inspeccionarlo y hacer un buen mantenimiento también es prudente, dado que existe la posibilidad de que haya sido dañado por alguna piedra del camino. En este caso, su mecánico debe comprobar el estado de los puntos de unión con el motor. Además de estos consejos, conviene seguir unas pautas necesarias para evitar el problema. Para chequear el líquido refrigerante, es recomendable hacer un test que compruebe la eficacia, tanto el del ventilador como del termostato, dejando el motor mínimo de revoluciones por minuto.
También es bueno cambiar el circuito de refrigeración cada 3 años, así como verificar la tapa del depósito. Si toma en cuenta estas medidas, evitará tener problemas con su vehículo, sobre todo en esta calurosa temporada en donde con frecuencia este tipo de incidentes se agravan, pues un sobrecalentamiento del carro puede provocar daños serios en el motor y en cada una de las piezas que lo componen. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Clelia Francesconi y los quiero invitar a un evento muy importante, obviamente organizado por Cero Kilómetros, el Comas Motor Expo. Y claro que sí, vamos a estar todos nosotros. ¿Cuándo? El jueves 15, viernes 16, sábado 17 y domingo 18 de febrero en la explanada del Centro Cívico de Comas. No te lo puedes perder, obviamente vamos a estar nosotros también. Así que yo ya estoy yendo, espera. Una mordidita, una mordidita, una mordidita. Bienvenido a todos nuestros amigos de Cero Kilómetro. La invitación que le hicimos esta noche, un poco para contarles cómo nos fue el 2017, todas las sorpresas que nos espera el 2018, y cerramos con nuestra guinda de la torta, que es la nueva Changán M90. Este es un vehículo multipropósito, utilitario, para transporte de hasta 11 pasajeros. Probablemente era un nicho que todavía no lo teníamos muy bien cubierto. Si bien somos líderes en todo lo que es autos comerciales, con Gran Turismo, Newvan, Grand New Supervan, faltaba todavía un pequeño escaloncito más, con un auto un poco más grande, un poco más alto, con un poco más de motor, un poco más de mejor desempeño. Este es un modelo que va a satisfacer muchas necesidades, complementando por la cota superior de nuestros autos comerciales de Changán, aquellos clientes que tienen algunas necesidades o necesitan satisfacer algunas necesidades un poquito más superiores, es que llega esta nueva M90 a complementar de gran forma nuestro portafolio comercial. ¿A qué se debe realmente el éxito de Changán en un mercado tan complicado y competitivo como es el mercado peruano? Sí, mira, bien como dice, el año pasado, 2017, nuevamente nos quedamos con el trofeo de ser la marca china número uno en el Perú. Este cetro lo tenemos desde el año 2015, lo cual lo peleamos con dientes y uñas porque de verdad tenemos una tremenda marca. Y el éxito se debe principalmente a nuevos productos que se están trayendo, a la confianza que hemos logrado este año. Como les comentaba, cumplimos 10 años de cooperación con Changán y Derco, que es el representante oficial de Changán aquí en el Perú. Y es la confianza que hemos logrado con los clientes que nos eligen, muchos nos recompran a veces sus mismos modelos con versiones nuevas porque han tenido una muy buena experiencia. Una marca que tiene 4 años y 100.000 kilómetros de garantía para aquellos clientes que todavía siguen teniendo estos prejuicios. Es una marca que está creciendo a pasos agigantados, con tecnologías de punta, como les comentaba también, como es el Blue Core, con motores más silenciosos, más amigables con el medio ambiente, motores más eficientes. En nuestra línea comercial lo mismo. Entonces al final tenemos un mix de cosas, una marca muy confiable, con muchas novedades que entregamos año a año, una relación muy cercana con nuestros clientes y nuestros clientes que se transforman también en evangelizadores. Ellos mismos van recomendando a sus amigos, a sus parientes que han tenido una muy buena experiencia. Y bueno, ellos vuelven a recomprar, también le dicen a sus amigos que compren, y bueno, y es así como pasito a pasito, desde hace 10 años, hoy logramos tener el número uno de las marcas chinas aquí en el Perú. ¿Y cuál es el éxito realmente de Changán para mantener ese liderazgo en el mercado? Puntualmente la variedad, la disposición de los autos de alta tecnología que nos están llegando, autos que mucha gente a veces piensa que una marca china como es Changán es solamente precio, y no es así. Lo que vendemos nosotros primero es satisfacción al cliente, y posteriormente diría que Changán es la marca que te ofrece una mejor relación precio-equipamiento, que no necesariamente es el precio más bajo, sino es una... Yo estoy pagando cada sol, cada dólar que estoy pagando, estoy obteniendo mucho más de lo que otra marca me puede ofrecer. Entonces la gente también valora eso, también compara sus otras marcas. Calidad. Y lo que digo, y la relación precio-equipamiento, que en verdad tenemos un estándar bastante alto en ese sentido.
Correcto, y para lo que viene, para el periodo 2018, ¿qué novedades más nos puede traer Changán? Mira, tenemos novedades de todo tipo, novedades tanto, como les comenté, novedades futbolísticas, que podemos decir así. Vamos a llegar a 5 de nuestros clientes por compra entre el 17 de diciembre del 2017, que acaba de pasar, hasta el 15 de mayo del 2018, 5 paquetes para ir a Rusia. Queremos también hacer un granito de arena de poder beneficiar a nuestros clientes con que ellos también puedan gozar de esta linda experiencia, donde se incluyen los tickets aéreos, se incluyen también las entradas al estadio y bueno, todo lo relacionado para llegar a la fiesta más grande del fútbol. Los modelos que están participando son todas nuestras SUVs, en la cual está toda la línea CS, CS15, que es nuestra SUV de entrada, CS35, CS75, que es la tope de línea, la nueva CX70, que es nuestra SUV de tres filas de asiento, que lanzábamos recién el año pasado, en el mes de julio, y la A500, que es un vehículo también de pasajeros, multipropósito. Cuando hablo de pasajeros es para la familia, de 7 butacas, y bueno, son básicamente esos cinco modelos que están participando. También, si ustedes se meten a la página, a quienes compraron, se meten a www.changanteyagarusia.com. Aquellos clientes que compraron meten sus datos y triplican sus opciones de ganar el viaje a Rusia. Otra cosa que se me olvidó comentarles es también que tenemos un club de beneficios. Todo cliente que compra un auto Changán, ya sea un auto comercial o de pasajeros, entra al club de beneficios Changán. ¿Y qué implica ese club de beneficios? Uno baja una aplicación de Changán, uno mete sus datos y al ser cliente Changán uno tiene descuentos en servicios y en productos a lo largo y ancho de todo el país. O sea, ya se lo damos todo, muchachos, con Changán. O sea, Changán lo tiene todo. Lo tiene todo, lo tiene todo. O sea, que decían los clientes que si viene alguna marca china, Changán está ahí. Ahí estamos, lo llama Rusia, tienen beneficios, tienen buenos carros, tienen tecnología, tienen un cuidado con el medio ambiente. Así que bienvenidos, los recibimos felices, visítennos. Y aunque no vayan a comprar, visítenos, los recibimos felices y se toman un café con nosotros en nuestras instalaciones de Ercocentro. En el mundo existe una variedad de cosas que no estamos acostumbrados a ver personalmente porque se alejan de nuestra realidad y muchas veces son solo parte de nuestras fantasías. En el caso de autos podemos imaginarnos un sinfín de modelos, incluso algunos que creeríamos imposibles de fabricarse. Para la curiosidad de todos, en este top les presentamos los autos más raros del mundo. El Yow Auto Concept es un auto cuya novedad está en el sistema de abertura de las puertas que atraviesa todo el carro finalizando en la parte posterior. Este sistema permite tener un espacio suficiente para el ingreso de 4 personas al vehículo. Es de elaboración rusa y tiene la forma de una pequeña nave espacial. El Ferrari 512S módulo es un auto diseñado por el italiano Paolo Martin. Este vehículo tiene un cuerpo muy bajo con un techo en forma de pabellón, el cual se desliza hacia adelante para permitir la entrada al auto. Posee 4 ruedas parcialmente cubiertas y tiene un máximo de velocidad de 350 km por hora, pasando de 0 a 60 km en 3 segundos. El BMW Lobos es un vehículo original con diseño futurista, las cuales contienen un autofrenado y paneles solares. Los pliegues individuales son móviles, lo cual permite que la superficie del vehículo esté cerrada o abierta al ambiente. El diseñador fue un estudiante alemán llamado Arne Forstner. El Ring Speed Scuba es el primer vehículo que se puede conducir tanto en tierra como en agua. La idea fue inspirada en la película de James Bond de 1977, La espía que me amó. El chasis base que se utilizó para este auto fue el del Lotus Elise. Es completamente eléctrico y tiene 3 motores, uno para viajes por tierra y 2 para transportarse por el agua. El vehículo puede transportar a un piloto y un acompañante en la cabina, la cual está diseñada para escapar fácilmente en caso de emergencias. Un sueño recurrente para muchos aficionados a los autos, el auto volador al fin podría pasar de proyectos para salir a la venta al público. PAL 5, el fabricante holandés que luego de casi 5 años de trabajo está mostrando el diseño final del PAL 5 Liberty. El
Municipal 5 Liberty es un triciclo con un sistema de propulsión dual basado en motores Rotax, donde uno sirve para conducir en tierra y el otro para volar. El vehículo cuenta con una hélice que se oculta dentro del cuerpo en el modo conducción, la cual se despliega de forma automática por medio de un mástil para pasar al modo vuelo. Una tarea que, según explican, se realizará en máximo 10 minutos. En carretera es capaz de alcanzar una velocidad de hasta 160 km por hora, y mientras esté en el aire, esa velocidad llega hasta los 180 km por hora. No comas ansias, ya que estarán listos para finales del 2018, desde un precio de $399,000. El 84 MPG tiene dos asientos y va a 100 km por hora. La novedad, este vehículo posee solo tres ruedas. El modelo cumple su objetivo principal, tener un vehículo que no ocupe tanto espacio en un garaje y que sea económico. El proyecto inició en 2013, pero recién en 2016 se dio comienzo a la producción de este tipo de autos. Su motor es eficiente tanto en ciudad como en la autopista y su costo es de $6,800. Como ves, estos autos no solo están en tu imaginación o en las películas, y pese a que sus costos llegan a ser elevados, cada vez más personas optan por esas extravagantes alternativas. ¿Te animarías a manejar uno de estos vehículos por las calles de tu ciudad? ¿O crearías tu propio diseño? Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Clelia Francesconi y los quiero invitar a un evento muy importante, obviamente, organizado por Cero Kilómetros, el Comas Motor Expo. Y claro que sí, vamos a estar todos nosotros. ¿Cuándo? El jueves 15, viernes 16, sábado 17 y domingo 18 de febrero en la explanada del Centro Cívico de Comas. No te lo puedes perder, obviamente vamos a estar nosotros también. Así que yo ya estoy yendo, te espera. Una mordidita, una mordidita, una mordidita. Los pilotos Fernando Ferrán Malatesta y Fernando Ferrán del Busto conforman la única dupla peruana en conseguir finalizar con éxito las 8 veces que participaron en el Rally Dakar. El equipo de ProRide se consolida como el equipo peruano mejor posicionado en la categoría de coches. Nos han invitado a correr las 24 horas del TT de todoterreno en Francia, una carrera bien rara para hacer todoterreno porque es en circuito, un circuito de 8 o 9 kilómetros y es durante 24 horas con un equipo. O sea, la idea es compartirlo entre 4 pilotos. Un amigo francés que tiene experiencia en esto nos ha pasado la voz, será en septiembre y no hemos contestado, pero lo estamos mirando con muchas ganas. Para siempre hay que probar algo nuevo, ¿no? Hace un ratito dije lo del error de poner agua en vez de petróleo en el tanque, ¿no? Bueno, anecdótico es la felicidad que te puedes dar cuenta, que tienes cuando te das cuenta que es agua, ¿no? Y que no te has quedado sin carrera, porque en el momento que se apaga la camioneta, o sea, después de echarle el agua, cuando no sabíamos todavía qué era, la camioneta avanzó 10 metros y se plantó. En ese momento no sabes qué es, no te imaginas qué es el agua que le has echado o el petróleo. Lo primero que hice es, en el carro tenemos siempre un escáner y busco un código de falla. No tiene ningún código de falla, o sea, eso no era una falla, simplemente el agua no es combustible. Entonces, ahí me pasé probablemente 15 o 20 minutos antes de darme cuenta que lo que estaba pasando era que tenía agua. Una vez que me di cuenta que tenía agua, ya me tranquilicé. O sea, lo primero que hice fue llamar por el satélite a mi equipo, ¿dónde están? Estamos a 4 horas de ahí, wow. Voy a ir mirando, les aviso. Encontré que tenía agua, le dije, ya no se preocupen, yo me encargo. Sabía que podíamos seguir como 5 horas, pero la hicimos, ¿no? Entonces, por un lado, te das cuenta, pucha, le metí agua, qué tal problema, pero la felicidad de saber que sigues en carrera, porque es una cosa simple, o sea, una vez que botas el agua, purgas y limpias el sistema, sabes que puedes seguir. Bueno, muchas gracias a ustedes por acompañarnos en esta oportunidad, en esta ceremonia de reconocimiento al equipo Ferrán por el excelente resultado que han logrado en esta edición 2018 del Rally Dakar. Con Volkswagen, los Ferrán ya tienen una historia de 5 carreras. Iniciaron en el 2010 y bueno, esta ha sido su quinta carrera con la Volkswagen Amarok, en esta oportunidad con la nueva Amarok V6, que como ya hemos comentado más temprano, han roto un paradigma de que no se corre con vehículos con transmisión automática. Ellos han logrado la posición 27 en la clasificación general
y han sido los peruanos mejor ubicados en la categoría vehículos. Ya hemos estado acompañando a los Ferrari en 5 oportunidades y ya estamos trabajando en el proyecto de cara al Dakar 2019. Es una vitrina muy importante, puesto que el rally es una competencia muy dura, muy técnica, y la camioneta se somete a las exigencias máximas y sin duda a los hechos nos remitimos. En este caso, la camioneta, como ya he mencionado, ha logrado culminar en forma exitosa la carrera. Y es la mejor prueba de que es una camioneta imbatible. Desde su creación, los videojuegos se han convertido en parte importante de nuestro entretenimiento, logrando posicionarse entre las preferencias de grandes y chicos. Por tal motivo, les presentamos un pequeño top con los videojuegos de carreras más significativos para los fans. Pole Position fue un videojuego lanzado en 1982 por Namco, los mismos creadores de Pac-Man. En Pole Position, el jugador debe terminar una vuelta completa en un determinado tiempo y así de este modo calificarse para la carrera de Fórmula 1. Después de la clasificación, podrá correr contra otros autos en una carrera del campeonato. Pole Position fue uno de los primeros juegos arcade de carreras con los gráficos más realistas del momento y el pionero en la popular vista trasera de los juegos de conducción, que se sigue utilizando incluso en los juegos actuales de última generación. Originalmente se podía encontrar en las máquinas recreativas, pero gracias a la popularidad que obtuvo, no tardaría en ser uno de los videojuegos más populares en dispositivos domésticos. Gracias a su éxito, Pole Position tuvo una adaptación animada estrenada en 1984, de producción franco-americana, que tenía como protagonistas a los hermanos Tess, Dan y Daisy, que buscaban a su padre desaparecido tras una explosión durante una carrera. En el interín de sus aventuras en las pistas, los hermanos luchaban contra la delincuencia que trabaja bajo las órdenes de una organización secreta llamada Pole Position. Para ayudarlos, cuentan con dos vehículos de alta tecnología que contienen computadoras parlantes llamados Ruddy y Wheels. Lamentablemente, la serie solo duró 13 episodios antes de ser cancelada. Pole Position fue uno de los pioneros y sentaría las bases a los futuros videojuegos sobre carreras. Uno de los juegos más exitosos y populares sobre carreras de Fórmula 1 fue la F1 Race, pero sin duda la versión para Game Boy que apareció en 1990 fue la que hizo ganar popularidad al título. Situado como un juego de carreras de Fórmula 1, cuenta con 8 circuitos emblemáticos a lo largo del mundo, como el de Brasil, Estados Unidos, Australia, entre otros en los que el jugador puede escoger. Además contaba con 3 modos: Grand Prix, Time Trials y Multigame. El primero consistía en el modo tradicional de carrera, donde tendríamos que quedar en primer lugar para pasar al siguiente circuito. Time Trials es una carrera contra el tiempo y la última es la opción para jugadores múltiples, incluyendo hasta 4 jugadores usando un pequeño accesorio. Distribuido por Nintendo, Mario Kart cuenta con los personajes del popular videojuego Mario Bros., pero esta versión es una carrera de karts. El primer juego de la serie fue Super Mario Kart, lanzado en 1992. Desde entonces se han realizado hasta 9 juegos con esta temática, hasta la última llamada Mario Kart 8 Deluxe, presentada en abril de 2017. La popularidad del videojuego trascendió lo lúdico para pasar a ser parte de la cultura pop con versiones en comerciales de televisión, como el que protagonizó para Mercedes-Benz, así como infinidad de juguetes. Grand Theft Auto, más conocido por sus iniciales como GTA, es una serie de videojuegos creada por David Jones y luego por Sam y Dan Huster. La marca original que inventó este juego fue la desarrolladora escocesa DMA Design Limited, que en la actualidad tiene el nombre de Rockstar North. El juego se centra alrededor de diferentes protagonistas quienes intentan sobresalir en el mundo criminal. El nombre de la serie y de esos juegos es un término referido al robo grabado de un vehículo de motor. Grandes personajes como Michael Madsen, James Wood y Ray Liotta han prestado su voz a diversos personajes. El videojuego salió por primera vez en 1997 para PlayStation 1, PC y Game Boy. Hasta la actualidad hay 17 versiones, siendo el último lanzamiento del 2015 con el nombre de Grand Theft Auto Online para Xbox 360 y One, además de PC y PlayStation 3 y 4.
Rocket League fue lanzado por la empresa Psyonix el 7 de julio del 2015. En poco tiempo ha causado gran admiración por muchas personas, ya que hasta cuenta con un mundial al mejor estilo del PS, o FIFA y Dota. Además pertenece a la categoría de eSports. El juego se asemeja al fútbol, pero utilizando autos en lugar de jugadores y una pelota de gran tamaño. Se puede jugar desde el típico 1 versus 1 hasta 4 versus 4 jugadores distribuidos en dos equipos de color naranja y azul. Cada vehículo puede utilizar propulsión extra tanto para acelerar como para desplazarse por el aire, siendo esta una característica fundamental del juego. Dicha propulsión puede recargarse mediante packs distribuidos en el campo de juego y que reaparecen continuamente. Los partidos duran 5 minutos, disputándose un tiempo extra indefinido en caso de empate. Este videojuego se divide por niveles, iniciando como novato hasta llegar a ser senior de cohetes a partir de nivel 74 en adelante. Está disponible para las plataformas PC, PlayStation 4 y con posterioridad a su lanzamiento inicial para Xbox One y anunciado para la Nintendo Switch. Need for Speed fue inicialmente creada por la empresa Electronic Arts, pero actualmente es desarrollado por Ghost Games. Este juego consta de carreras callejeras ilícitas, donde el personaje principal infringe varias leyes de la ciudad donde se desarrolla la carrera y es perseguido por la policía. El jugador controla un coche de carreras en una variedad de competencias. El objetivo es ganar una serie de carreras para desbloquear vehículos y pistas. Antes de cada carrera, el jugador elige un vehículo y tiene la opción de seleccionar si la transmisión es automática o manual. La dificultad está en que la mayoría de los juegos de la franquicia incluyan actividades policiales. En total, este juego ha tenido 22 lanzamientos en diversas plataformas, como cuando se dio a conocer en 1994 para PlayStation 1 con el nombre de Need for Speed, hasta su última versión que será lanzada en noviembre de este año con el nombre de Need for Speed Payback, válida para PC, PlayStation 4 y Xbox One. Los fanáticos de este videojuego ya esperan con ansias este lanzamiento. Como podemos ver, los videojuegos han ido variando durante el tiempo y con el avance de la tecnología, la resolución de cada nuevo juego es mejor que la anterior, dando la sensación de una realidad virtual que muchas veces nos hace sentir dentro del juego, aumentando la adrenalina en cada carrera o persecución. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Clelia Francescone y los quiero invitar a un evento muy importante, obviamente organizado por Cero Kilómetros, el Comas Motor Expo. Y claro que sí, vamos a estar todos nosotros. ¿Cuándo? El jueves 15, viernes 16, sábado 17 y domingo 18 de febrero en la explanada del Centro Cívico de Comas. No te lo puedes perder, obviamente vamos a estar nosotros también. Así que yo ya estoy yendo, espera. Una mordidita, una mordidita, una mordidita. Estamos el día de hoy reunidos, muy contentos con el nuevo lanzamiento de nuestra motocicleta, el nuevo modelo FZ25. Es una moto realmente que va a dar mucho que hablar. El día de hoy ustedes han podido ver las declaraciones de algunos pilotos, como Pachuco Checchi, donde habla de las bondades de este modelo, que sin duda alguna viene a revolucionar el mercado street en esta categoría de entre 200 a 250 centímetros cúbicos. Sin duda alguna es una moto que es muy versátil, muy dúctil, de fácil maniobrabilidad, muy cómoda para el piloto y de fácil salida, de rápida salida. Tiene un torque bastante potente, bastante fuerte, por eso que sin duda alguna va a ser el agrado de todos ustedes. Esperamos que las ventas caminen este año dentro de las 1.500 a 1.600 unidades, con un precio de introducción bastante agresivo de $3,390. Los esperamos para que ustedes prueben su moto, la puedan probar, la puedan disfrutar y con seguridad van a salir convencidos de la calidad de este producto. Hola amigos, buenas tardes. Hola amigos de Cero Kilómetros. El día de hoy estamos aquí presentando nuestra FZ25.
una moto que va a causar sensación, es una moto espectacular que está dentro de la categoría de una cilindrada mediana, una categoría en la que nosotros todavía no estábamos presentes, pero a partir de la fecha ya lo estamos. Nuestra FZ25 viene con muchas prestaciones, aparte de su diseño atlético muscular que ya lo trae como historia de la FZ16, pero ahora a niveles mejorados. Tenemos un motor Blue Core con un rendimiento general mejorado, es inyectada y tiene un torque espectacular que hace que la moto tenga una excelente respuesta al acelerar. Nuestro precio de introducción es de $3,390, está al alcance de todos. Está dirigida a todos los entusiastas de la motocicleta en el grupo de 25 a 45 años de edad. Así es que amigos, hoy en día el lanzamiento ha sido en Lima, la próxima semana estaremos en el norte del país, en Piura, Chiclayo, Trujillo y la siguiente semana en Tarapoto, Iquitos y Pucallpa. Los esperamos a todos. Gracias. Las motocicletas se han convertido en parte importante de la cultura urbana. Mil veces representada en diversos formatos, en esta oportunidad reunimos a las mejores motocicletas que se han presentado en la pantalla chica. En los 90, un intrépido ex policía de cabello largo surcaba las autopistas ganándose la vida como cazarrecompensas. El Renegado fue protagonizado por el actor de origen latino Lorenzo Lamas. Con 5 temporadas, El Renegado fue una serie de gran éxito que rivalizaba en popularidad a la serie Baywatch. Lorenzo Lamas fue el Renegado de 1992, montado en una Harley Davidson Softail Custom 1340. Con el furor que causó en la pantalla chica el auto fantástico, vinieron las series afines. Una de ellas fue Street Hawk, estrenada en Latinoamérica como Cóndor, la moto fantástica. La serie cuenta la historia de Jesse Match, un ex motociclista deportivo que se enrola en el departamento de policía de Los Ángeles. Luego de un accidente que lo deja herido en la pierna, es retirado de las calles hasta que lo convocan para un proyecto secreto del gobierno de Estados Unidos, en el que manejará una moto de última tecnología con el que enfrentará el crimen. Otro protagonista de gran acogida es el ícono Arthur Fonsarelli, o más conocido como Fonsi de Días Felices, serie que ha tenido un éxito ineludible desde su creación en 1974 hasta 1984 y que ha tenido múltiples repeticiones en la televisión. La moto Trump Thunderbird que manejaba Fonsi le daba esa imagen de chico malo y conquistador que en realidad escondía a un correcto jovencito. Más temible y menos carismático es Daryl Dixon, manejando su Trump Bombil en The Walking Dead. Aunque a medida que avanza la serie, se hace de una nueva con diferentes partes, teniendo una moto de estilo único, con la cual se moviliza para escapar de las hordas de zombies para sobrevivir. Pero la pasión por las motos es algo que el propio Norman Reedus, actor que interpreta a Daryl Dixon, tiene en común con su personaje. Tanto así que tiene un programa de televisión, Ride with Norman Reedus, emitido por la cadena AMC, que tendrá como protagonista principal a Reedus. Sons of Anarchy es una de las series norteamericanas con más seguidores en los últimos años. Retrata la vida de un club de moteros, especialmente en su protagonista Jackson Taylor, que empieza a cuestionarse sus actos y los del club. Según algunos medios, el que la serie sea tan popular hizo que las motos Harley Davidson tuvieran un repunte de ventas. Algo que puede ser comprensible ya que estas motos son parte importante de la trama en toda la serie. Estrenada en el 2008, tuvo 7 exitosas temporadas donde los ajustes de cuentas y estrepitosos finales de temporada
mantuvo en vilo pegados a sus asientos a los fanáticos de la serie. Finalmente, en nuestro país, los treintañeros recordarán con nostalgia una teleserie de Iguana Producciones que originó el boom de las novelas en los 90, basada en una historia real de un joven delincuente al que asesinaron en el 93. La historia retrata la vida de Fernando de Romaña, vinculado a las drogas y guapas jovencitas. Montado en su moto, recorría Lima llevando una vida fácil entre drogas, juergas y mujeres. Dirigida por el cineasta Lucho Llosa, el ángel vengador Calígula llevó al estrellato a sus protagonistas, entre ellos Julián Legazpi, Leslie Stewart, Renato Rossini, entre otros jóvenes valores nacionales de entonces. Vehículos imprescindibles para representar determinados personajes. Las motocicletas están presentes en cada vivencia y, por supuesto, también en la pantalla chica. Amigos de Cero Kilómetros, el programa se nos ha ido rapidísimo. Siempre con la mejor información deportiva, los tips, las ultimitas, la carnecita, cosa que caracteriza siempre Cero Kilómetros. Agradecerte a ti que nos estás viendo en tu casa por esa sintonía que año a año nos ayuda a crecer. Quiero agradecer a este local también, claro que sí, Lima Autos, aquí en la avenida Alfredo Mendiola, 5118 Los Olivos, un salón automotriz donde puedes encontrar muchas marcas de auto al alcance de todos los bolsillos. También recordarte nuestras redes sociales. Cero Kilómetros está, como dice en el micrófono, en Twitter, en Instagram, en el Facebook y también en nuestro canal de YouTube. Quiero mandar también otro agradecimiento, muchos agradecimientos a toda la gente, pero en especial a la marca que me viste para este programa y para toda ocasión. Y ya que están de moda los vestidos floreados y de color neón, aquí estamos a la moda. Pues voy a dar una vueltita para que puedan ver el vestido de la marca CF Clelia Francesconi. Ahí la información está apareciendo en estos momentos en pantalla. CleliaFrancesconi@hotmail.com y Clelia Francesconi Indumentaria. Estamos en el Facebook. Agradecer a todos por ser parte también de Cero Kilómetros y arrancar con pie derecho en Willax Televisión, que ya está en el 1.1, señal abierta, digital y totalmente gratis. Conmigo será hasta la próxima. Chao, 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 chao.
0 kilómetros.